Hi. Good evening, everybody. Good night. Nice to see you again, guys. Okay. Okay, I hope that you have had a good day. Espero que hayan tenido un buen día. I'm happy to see you again. Feliz de verlos una vez más. La disculpa del caso, tuve unos detalles ahí, pero ya están posteadas las preguntas y en algunos casos oraciones que tienen que hacer en el foro. Espero que todos tengan ahí la posibilidad. Si no, déjenme ver algo ahorita. Veamos, quiero ver. Caribbean IT, inglés corporativo. Ajá. Search. En lo que empezamos, para que vean, por ejemplo. Veamos. Vamos a compartir pantalla para que iniciemos. Aquí están, miren, aquí se pueden ver cómo quedan. Aquí se pueden ver cómo han quedado. Pero la idea no es esa, es que en este caso acá abajo del video, en este caso el video número 3, está la tarea o lo que deben. ¿Qué debe de hacer? Dice, diga su nombre y su ocupación o trabajo y deletréelos. Y doy EG. ¿Qué es EG? Es example given. Y dice, I am Carlos y deletreo Carlos. C-A-R-L-O-S. Luego, I am a teacher. Y digo T-E-A-C-H-E-R. Eso, ¿ok? Y cuando lo diga, trate pues de decirlo, ¿no? Miren aquí cómo han quedado. Perfecto, dejo de compartir. Igual, luego pues volveremos a un momento para poder verlo una vez más. ¿No han tenido problemas con los ejercicios? A esta altura ya deben de llevar el ejercicio número 3. Es decir, ya ahora va el ejercicio 4 y mañana va el ejercicio 5. Entonces, para que no se vayan atrasando, mi recomendación es hagan los diarios, ¿ok? Daily, ¿ok? Every single day after class or in the morning, you can start to do the exercises. Después de cada clase o en la mañana, usted puede hacer los ejercicios. Si me escuchan, denle un pulgar arriba. Si me escuchan, ¿me han escuchado todo? Yes. Ok. So just 1 minute more to see, thank you. Just 1 minute more to see what I mean, your classmates. Let me see. Okay. Perfecto. Okay. Time. I need time to win back your love again. No, I need time to go to the attendance. Okay. That's it. Let me see. Chat. Okay. Today is Tuesday, yeah. Monday, Tuesday, September 21st, 2021, okay? Martes 21 de septiembre del 2021. Tuesday, September 21st, 2021, okay? Let's go with attendance. Let's see. Oh my God, no. Okay.
Veamos, Ángel Balmore Aguilar García. Present. Very good. Boris Concepción Alvarenga. Elmi Noemí Rivas Carballo. Present. Brenda Raquel Reyes. No. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Present. Elizabeth Carmen Martínez Méndez. Ah, okay, I forget to say that we are online. Just let me see. Okay, who is asking? No, it's the same. Pero, permítanme, chicos. Permítanme. No, vamos a hacer algo mejor. No forget. So sorry. Okay, I'm here. Thank you. Permítanme, chicos, solo comparto esto otra vez. Okay, iba, va, ahora sí. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Okay, Francisco Javier Mariana Mengíbar. Present. Very good. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Very good. José Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. Very good. José Samuel Reyes Castro. No. Not yet. Julio Albert Gómez Martínez. Present, teacher. Very good. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present, teacher. Very good. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Very good. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Very good. Orfa Lizeth Barrera de Payés. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Present. Víctor Manuel Olmedo Hernández. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Very good. Angela Yasmina Medina. No yet. Veamos. Boris Concepción Alvarenga. Okay. Brenda no han ido. Elizabeth Daniel Carmen Martínez. No. Bueno. Okay. Good night. Good evening. Welcome, Boris. Okay. What do we have to study today? Today we have to study possessive adjectives, possessive nouns. Okay. We have to study o tenemos que estudiar adjetivos posesivos o posesivo del nombre o el nombre posesivo. Okay. Vamos entonces a ver un poco. Oh, man. Let me see. Veamos. Okay. Veamos, creo que no podemos más. Veamos. Oh. Ok. Les comparto la pantalla ahorita para que voy a desactivar algunos audios. Compartimos pantalla. Compartir pantalla.
Okay. Possessive adjective and possessive noun. Pero para empezar, vamos a ver algunos saludos. Ustedes, el saludo que oyen es, por ejemplo, el saludo que oyen, por ejemplo, acá hay algunos. Entre otros es hello, que es un saludo. Good morning, que es otro. Good afternoon y good evening. Good night también. Otros pueden ser, it's nice to meet you, o it's a pleasure to meet you. Es muy agradable conocerte o es un placer conocerte. Pero existen algunos otros. Hi, por ejemplo, es el probablemente el saludo más común en inglés. Solo que es hi, es, ya es muy, muy familiar, muy informal. Hey, hi. Algo así como, hey, ¿qué onda vos? Ah, morning, también es como decir good morning, pero es uno más casual. Ajá, permítanme algo, vamos a ver que no vi esto. Ajá, veamos. Eso faltaba. No sé por qué hubo eso por aquí. Bien, entonces, como le digo, esos son posiblemente los, algunos otros, ¿no? Por ejemplo, decía hi, que es uno de los que más probablemente se usa. Morning, es lo mismo que decir good morning, pero algo así como cuando usted dice buenas, en lugar de decir buenos días, que good morning en inglés es buenos días, pero ya cuando usted llega a algún lugar, buenas, buenas, something like that sounds. Algo así como, como buenas, ¿ah? How are things? ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas? How are things? ¿Okay? ¿Cómo están las cosas? ¿Ah? What's new es otro. Hey, what's new? ¿Qué onda, boy? ¿Qué hay de nuevo? Algo así como what's new, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Casi parecido al que decía Box Bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejo? What's new? Es uno de los que también se usa. It's good to see you. Use when you haven't seen someone in a while. Cuando no ha visto a alguien durante mucho tiempo. Decir, es bueno verte, it's good to see you. You can use it, es bueno verte, it's good to see you. También acá está, mire, WhatsApp es un saludo, como decir, ¿qué ondas? Y así se escribe WhatsApp, no ya como lo pone usted o como lo escribimos. Que a veces decimos, mire cómo se escribe. Originalmente así se escribe, WhatsApp, ¿ok? Y es, como digo, como, ¿qué ondas vos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué ondas? What's up? What's up, buddy? Hey, ¿qué ondas vos? How is it going? Es, how is it going? ¿Cómo te va? ¿O cómo te está yendo? Eso es, what's happening? ¿O what's happening? Que lo suprimen, este apóstrofe está aquí porque suprimen el ing. What's happening? ¿O what's happening? ¿Ok? Yo he dicho que también hay uno que... ¿Alguien sabe cómo se dice galleta en inglés? Cookies. Cookies. Exacto. Pero en inglés hay un saludo también no muy común, pero you say, what's cookie, man? Hey, ¿qué onda? Bueno, le va a decir, hey, ¿qué galleta, man? Sino que es como, así como que va, o sea, ¿qué onda, vos? ¿Qué onda, chero? O sea, pero existen esas cosas para que usted no diga, mira, pero en el diccionario usted va a hallar que... Cookie es galleta. ¿Qué me está diciendo? ¿Que soy galleta? No, está diciendo como qué onda. Aunque, como digo, ya son muy familiares, son muy en entornos en donde yo ya conozco a la persona quizás o conozco, qué sé yo, conozco a la persona con la que estoy hablando. Eso es. Eso es lo que pasa. Voy a siempre desactivo el audio de algunos para no interferir con las explicaciones. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿No hay preguntas? Estos son algunos saludos simples. Bien, pero además, ok, el tema que hoy nos interesa es possessive adjectives, ok. ¿Cuáles son los possessive adjectives? Acá están y ya los usamos. Por ejemplo, cuando usted dice my name is, usted ya está usando el possessive adjective, my.
que quiere decir mi nombre. ¿Ah? My name is. ¿Ok? Cuando dice mi nombre es. ¿Ok? Es mío, no es de nadie más. Entonces, esa es la forma de decir my name is. Your name is. Tu nombre es. Si es de él. De él, tú, ¿verdad? Tu nombre es. Si es de él, es his name is. El nombre de él. Si es de ella, es her name is. El nombre de ella. Si es de ese perro, its name is. Su nombre es. Si es nuestro nombre, our name is. Si es el nombre de ustedes, your name is. Si es el nombre de ellos, their names are. ¿Ok? Our names are, your names are, sorry. Their names are. Entonces, eso es. Y aquí pueden ver, por ejemplo, oh my God, algunos ejemplos como my car o my cars, your house, our classroom. Entonces, el adjetivo posesivo está diciendo eso, algo que me pertenece. ¿Ah? Cuando yo digo mi muñeca, por ejemplo, my doll, cuando yo digo como mi casa, my house, ¿cómo puedo decir mi computadora, my computer, and something like that? ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? I have a question. Dígame, tell me. En el caso de, se repite dos veces, you, ¿verdad? Sí. Para tú y para ustedes. Exacto. Okay. Por eso es. Para el positivo es el mismo, your. ¿Perdón? El sí, el posesivo es el mismo. Your. Eso. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. ¿Sí alguien tiene? No, bye. Dejo de compartir entonces. Vamos, rápidamente tenemos 6 minutos. Piensen algo que tenga por ahí en su fondo, qué sé yo, algo, aunque sea, puede decir my mouth, mi boca, ok, o my ear, pero piensen algo que tenga rápido ahí a la mano y me va a decir my, algo que tenga suyo, ok. Vladimir. Lo siento, pero el Zoom es el primero que me tira en pantalla, Vladimir. So sorry. Culpe al Zoom. My pencil. Ok, my pen. En este caso es pen. Pencil es lápiz. Pencil es lápiz. Pen es lapicero. Ok. Pen. Exactly. Javier Mariona. Good night, teacher. Good night, mister. My notebook. My notebook, creo que me lo está enseñando, sí, más o menos allá en la distancia, en la oscuridad puedo alcanzar a ver. Very good, Mr. Javier. Edgardo Alfredo. Solo enciende el micrófono, porque lo he apagado a la mayoría para la clase, ¿ok? Ok, right now, yes. Teacher, pregunta. Ajá. Cuaderno. Notebook. ¿Cómo? Perdón. Notebook. Notebook. No, notebook. Notebook. Exactly. My notebook. Exactly. Mi cuaderno, my notebook. Very good. My notebook. Carla. Micrófono. Good night. Right now. Good night. Good night. My ladybug. My ladybug. Okay. Yeah. My ladybug. Yeah. Francisco Eduardo. Ladybug. Después pueden decir, mire que es ladybug. Es mariquita. Son las mariquitas que tengo. Exacto. Ladybug. Mariquitas. Thank you. Francisco Eduardo. My phone. My phone. Very well. Teléfono. Marcos, enciende el micrófono. Uh-huh.
My glasses. Excellent, my glasses, very good. Ha, muy coqueto, very good. Very good, Julio Albert. Hello, my shirt. My shirt, ah, my shirt. No shirt. Suena mucho, pero es shirt. Shirt. Ajá, suena okay. Una T. My shirt, al final. Ajá, sí. Mm-hmm. My shirt, okay, very good. El mino de mi Rivas. My cell phone. Okay, very good. My cell phone, very good. Ángel Aguilar. My microphone. My microphone. Okay, very good. Williams Mauricio. My nose, teacher. My nose. My nose. Nose. Okay. Very good. Milton Hernandez Sola. My pencil. My pencil. Very good. Sandra Patricia Marroquín. My boat. My boat. Ah, very good. That is a boat. Yeah, I don't know what does it have, but that is a boat. Very good. But you say bottle. Sorry, bottle. Porque es más botella. Boat es cuando es bote de navegar. Es botella. Bottle. Okay. Bottle. Raquel Reyes. I have in my hand a pencil. Oh, really? Very good. I believe you. I cannot see, but I believe you. Okay, very good. It's a pen. Okay. A pen. Pencil es lápiz. Pen okay. Es lapicero, okay? Mr. Josué Samuel Reyes. Solo micrófono. My mouse. My mouse, very well. My mouse. Mr. José Nelson Ruiz. Micrófono. My bug. My? Bug. Bug. Mochila. Ah, back. Backpack. Back. Backpack. My back. Porque cuando usted dice back, es solo espalda, es backpack. Backpack. Exacto. O solo back. No, back es espalda. Así se tendría que dar vuelta y mostrarme su espalda, pero como estamos hablando de objetos, hay que decir my backpack, ¿ok? Backpack, lo voy a anotar aquí porque ya me había confundido. Gracias. Don't worry, es backpack. O maleta para la espalda. Backpack, ¿ok? Boris Alvarenga. Oh, una pregunta. Dígame. ¿Cómo se puede decir labio en inglés? Lips. No sé. Bits. Lips. Bits. No, lips. Okay. Ahí está. Oh, lips. Ah, okay. Gracias. Okay. My lips. No, lips. Lips. Okay, lips es labios, my lips. Gloria Vázquez. Okay. How do you say audífono, teacher? Headphones. My cell phone. My headphones. My cell phone. Headphones, de cabeza. Son audios para la cabeza. Headphones. Ahí está, headphones. Okay, guys. We are going to have time para practicar un poco. Vamos a ir a una página que les voy a enviar. Vamos a hacer divididos en grupos. Una vez más, no solo se dedique a contestarla. Trate de usarla oralmente.
Okay, his teacher, his cell phone, his cap, as by example, Julio Albert, his cap, Samuel, his headphones, Raquel, her glasses, y de esa forma, okay? Ahorita va por WhatsApp. Okay. Vamos, let me see. Okay. Possessive adjectives. Okay, no, that's it. Y después le tomamos una captura de pantalla para Don Nelson. Gracias, okay. Thank you. Vaya, ahí está la hoja. Pueden revisarla y ahorita let's gonna do the groups, okay? Una pregunta. No, teacher. Una pregunta. Cuando manda las páginas, ¿usted lo manda por número de WhatsApp? Sí, no está agregado, Boris. Sí, es que hay gente que no cae eso, las páginas. Vaya. Vaya, ya. Ya voy a ver. Yo creo que tengo su número aquí, Boris. Ya se, ahorita se la voy a mandar y le voy a mandar el enlace para que se una al grupo. Oye. Sí, porque así estaba ya, estaba un poco complicado. Perfecto. No tenía el número ahí. Ahorita. Bueno. Voy a estar pendiente, teacher, de la fotocaptura para. Ya se la mando también, Nelson. Thank you. Bueno, ahí están ya. Que entonces. Don't worry. Vale, Boris, ahí está ya la hoja. Veamos, ya le cumplí a uno, vamos a cumplirle al otro. Gracias, entonces. Para servirle. Ah, vaya, ya me ganaron el mandado, veo. Perfecto, gracias, Delmi. Thank you. Perfecto, ahí tienen ya para trabajar. Ah, no las he iniciado ahorita. Ahí están ya iniciadas, perdón, por eso no les aparecían. Ok, you can go to your groups. As you know, I'm going to be in each of them. Voy a estar en cada uno de ellos if you have any question, ok? Okay. Ya está completa, vamos a la dos. Bien, Vladimir, Nelson, Gloria y Delmi. ¿Qué vamos a hacer? Ahí hay un espacio, entonces, y solo tenemos que poner cualquiera de los possessive adjectives. Obviamente, cuando digo cualquiera, es cualquiera de acuerdo al pronombre o al nombre que vemos. Por ejemplo, en el primero vemos a Tim. ¿Quién sería Tim? Tim is a boy and surname es apellido. Si querían saber, es Forbes. ¿Cuál sería el adjetivo posesivo que le correspondería a Tim? Is. Exacto. Tim is a boy and his surname is Forbes. Y así con cada uno, Josué, José, Gloria y Delmi. ¿Entendieron? Sí. Yes, perfecto. Si tienen algún problema con alguna, no se queden trabados, anótenla, pasen las siguientes y luego cuando yo pase a la sesión me preguntan, mire, teníamos problemas con esta, can you help us? Ok. Ok, teacher. Hey, teacher. A la 3. Yes, vamos a la 1. Ok, la pones. Bien. Ahí está la página. ¿Saben lo que tienen que hacer? Yes. No problems. Teníamos la duda. Teníamos la duda con surname, pero ya lo buscamos. Que es apellido. Apellido. Es apellido. Es una forma de decir apellido en británico. Perfecto. Pueden buscarlo y si no quieren. Exacto. Pero esa es la forma americana. Si tienen alguna duda y sienten que no la pueden resolver, pasen a la siguiente. No se queden. Y cuando yo pase por el grupo, me la preguntan. ¿Ok? Okay. Thank you, teacher. Traten de hacerlas oral, por ejemplo, así como la primera. Tim is a boy and his surname is Forbes. Okay.
Yes. Okay. Thank you. You're welcome. Hey, man. No se le mira. A ver dónde se quedó Marcos. Problems with the page, guys. Con la página. No, teacher. No, teacher, no. Todo bien. Solo es de lograr ubicar, me imagino, los... Exacto. De acuerdo, obviamente, a los pronombres que aparecen ahí subrayados, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Teacher, yo siempre he tenido esta duda. Fíjese que cuando yo veo este orden, my, you, he, it, es el mismo yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Lo que pasa es que para los pronombres, digamos, tienen un orden asignado. O sea, es decir, el para I es me, por ejemplo, es mi nombre. Para you es your, para he es his, para y así, para he es, para she es her. Entonces sí tienen orden. No es comparativo con la conjugación de verbos, digamos. Yo no, bueno, eso no tiene nada que ver con la conjugación de verbos. Eso, okay. Lo que pasa es que ahí tendría que aprender lo que le conocen como la 8 part of speech, las 8 partes de la oración. Dentro de esta entra el adjetivo, porque está modificando al nombre. Cuando usted dice my name, name se ve modificado por my, porque está diciendo que le pertenece. Así es, mi nombre es, así es. Exacto, my name is. Okay. Ok, gracias, teacher. Ahí estamos para servirle. Si tiene alguna duda, tómela y luego cuando pase la próxima vez, pues me la cuentan, ¿oyen? Sí, está bien, gracias. Ok. This is... Ok, vamos con la primera. La primera, vamos a ver. Dice... Ya estuve aquí, no, me voy. Don't go. Stay here. Please don't go. Please don't go. Stay here. That's the way that you can say, please don't go. Okay. Vamos en la D. It's raining. It is raining? Where? It's raining. Ah, okay. Raining. Sorry. Problems, girls? Guys? Problemas? No. No. Ajá, en la primera yo creo que es her. No, es his porque es Tim. Es Tim, así he's es. A boy and his surname is Forbes. Ajá, es his entonces. Porque exacto, porque tienen que aprender en este caso es la página tiene, les da a entender que de acuerdo a la parte que está subrayada, así es como voy a usar el, que no está hablando, por ejemplo, el gato, ¿cuál sería? It's, exacto. The cat is a pet. It's ears. Y en la tercera, I am a designer. And what? And you. No. Yo estoy hablando, exacto. Yo soy, no, estoy hablando de mí. I am a designer. Ok, como estoy hablando de I, el que le corresponde es my. Exacto. My. Y así con cada uno, ¿ok? Ok. ¿Sí se entiende? Ya les ayudé casi en 3. ¿Ya? Sí. ¿Ok? Ya. No se preocupen, después pueden ir traduciendo. Ahorita lo importante es que entiendan el uso del adjetivo posesivo, ¿ok? En la letra, ¿ok? Ajá. La de it's pues también, the rain. What? You haven't no. got? No, porque. Yeah, your exactly. You haven't got your umbrella. Yes. Me sería me. My? My. I'm here. In which one, Delmi? Hola. ¿Cuál? La D. D. It is raining and you haven't got. Recuérdense que le va a pertenecer de acuerdo al que. No. ¿Cuál es el que está subrayado? You. Ah, you. ¿Cuál sería? Sería you
Europe. Ajá. Exacto, ese sería. Ah, okay. De acuerdo a cómo vamos aquí, miren, les voy a decir, quiero ver, compartir. Ajá. Yeah. Veamos qué es acá, ¿ves? Usted ve, por ejemplo, US Europe. Lo único que a veces, por ejemplo, no aparece este, ¿qué? No aparece solo G, ¿verdad? O sea, tiene que aprender ya a diferenciar cada uno de ellos. Por ejemplo, en la letra E, Nanny and you are twins. Entonces, ahí esa está más tricky. Nanny and you. Nanny and you. Ajá. ¿Quiénes son Nanny and you? Son. You sería ahí. Hasta los 10. Hey. There, exacto. Porque es Nanny y tú. O sea, ajá. Nanny and tú son gemelos, are twins. Their parents are Mrs. and Mr. and Mrs. Brown. If you have problem with any sentence, si tienen una algún problema con alguna oración, no se traben, no se queden, ya no pasamos. Pasen a las que puedan y luego cuando yo pase, me hacen alguna pregunta, ¿ok? Ok. Lluvia. Raining and you. Ajá, raining you. Umbrella. Tienes. It is raining. Sí, pero bueno, más que traducir, céntrense en las palabras que hacen falta, si no, no van a terminar. Y es your. It's raining. You haven't got your umbrella. Umbrella. Exacto, tu sombría. Pero es you, your. Your, ¿verdad? Your. Vale, pero no se detengan your. Si no tienen alguna. Vayan a un tan ya cuando pase yo por aquí otra vez. Ok, es que... Bueno, a mí, yo siento que se me hace más fácil traducir una palabra y lograr ubicarla con él, pero tiene razón, a veces uno sigue pensando en español, es el problema. Exacto, y en la traducción esa se le va tiempo a veces, y por lo menos ahorita no es, después pueden traducirlo si quieren, pero entiendo yo que es como la necesidad pura de entender todo, y muchas veces en inglés más que entenderlo hay que contextualizarlo. Ok. Ok, teacher. Four. No, literal. That dog is my. Hello, teacher. I have a question. I have so, many tell questions. Me. I have many questions. Tell me. ¿Cómo se dice? Letra F. Letter F. Letter F. Take these coloring pencils or pencils. I like. Es de ellos, de su color, el color de ellos. Okay, sí, porque no te habíamos puesto Joe. No, es there, exacto. Okay, thank you, teacher. Y la otra pregunta que teníamos, ¿cómo se dice portugués? Letter H. Sarita is Spanish, but is Portuguese. Así, Portuguese. Yeah, Portuguese. 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 Yeah. Okay. Cristiano Ronaldo is Portuguese. Portuguese. Okay. Vamos en la casa. That dog is mine. Ese perro es mío y su era. Its name.
Creo que es our porque está hablando de nosotros, porque dice you and I, y tú y yo somos nosotros, y our. Exacto, you and I somos nosotros. Muy bien, Raquel. Ok. You and I somos nosotros, you and I love reading. Crime writing is? Our. Exactly, our favorite, or our, our favorite. Se nos había perdido. Orfa, hello Orfa. Hello, good night. Good night. So que no estoy en mi casa, por eso no me había conectado. No, pero no se preocupe. Don't worry. Okay, I mean, we are working on possessive adjectives. Estamos trabajando sobre los adjetivos posesivos. Le comparto rápidamente que son estos. Son my, your, his, her, its, our, your, and their. Sirven, por ejemplo, cuando usted dice my name is, ya está usando un adjetivo posesivo. Y en el WhatsApp tenemos la hoja que estamos llenando con los espacios de acuerdo a esos adjetivos. Sí, ya la descargué aquí y ya. Perfecto. Voy a empezar a trabajar. Aunque ya vamos a cerrar la vamos a volver a la sesión principal. Me he trabado ahí en la E, compañero. En la E. There. Exacto. There. ¿Cuál sería? Teacher, tenemos duda there. En la F. Si sería I like it o sería... Take this coloring pencil. I like their again. There. Porque son varios colores. Sí. Sí, porque usted podría decir que es it's porque son colores, pero cuando son varios ya no hay. Porque las terceras personas solo son para singular. Sería yo. No, en este caso. There. 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 Uh-huh. There. Colors. ¿A dónde? ¿En which one? En la F. F, teacher. Yeah, sí. F. Take this coloring pencil. I like their color. Their. Yeah. Their. Porque their. Está hablando de ellos. De ellos. Esos colores. De esos colores. De esos. Exacto. Like this. Okay, gracias. Don't worry. Their color. Number four. Is this your car? Is this your car? Is this your car? Okay. We have a question to please. Letter M. Our. This is Brian. This is Brian Adams. You and I, like this singer. Brian Adams is our favorite singer. Exactly. Okay. Porque you and I somos nosotros. Nosotros, exactly. ¿Verdad? Ah, okay. Así es. Letter M. Ahí sí es there, porque ahí no me está incluyendo a mí. Exacto, ahí es there, porque está hablando de ellos. Scott and you son ellos. ¿Y singer, the teacher, qué es? Cantante. Ah, ok. Brian Adams is a good singer. Brian Adams. Que me tradujera la letter H. ¿Qué significa? Bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo me traduce? Me dice, what's the meaning of? What's the meaning of? Uh-huh. Letter H. You and I love reading. Tú y yo amamos la lectura. Crime writing. Los escritos de crímenes son. Los escritos de crímenes. Eso no lo sabía. Sí, son nuestros favoritos. Las novelas de crimen podría ser también son nuestras favoritas. Ajá. Hablando sobre ese género. De exacto. Así es. Teníamos dudas. No se preocupe. Bien, tenemos que salir. So sorry, time. Okay.
Please don't go. Please don't go. Ta-da! Okay, everybody is out. Everybody is out. Very good. Okay. Ahí tienen ya una página. Vamos a... ¿Cómo haríamos? I got one, A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I think so that I got one for each of them. Pero creo que la mayoría, de algunos no hicieron otros. Entonces, voy a pasar a explicar el otro punto. Luego nos vamos a quedar con otra página. Y luego en ese espacio vamos a ir corrigiendo. Luego vamos a salir un poquito antes, más o menos entre las 9:30 que terminemos, para dar contestación a la página y solventar dudas. Explicar el tema que dentro del mismo, pero que tienen que entender. Ok. Veamos. Estamos viendo con el adjetivo posesivo. No se van a confundir. Este es el adjetivo posesivo. Pero en inglés también hay una parte que se le conoce como el genitivo sajón o se le conoce como el possessive noun. El nombre posesivo. ¿Cuál es el possessive noun? Es este. ¿Quién va, por ejemplo, a donde la niña Pasis? Pasis Salón. Yo sé que usted ya ha ido. O a Rodolfo's Salón. O quizás no sé cuáles otros existen. Pero quizás ya ha ido. Y esta S es bien característica o es bien peculiar. Porque, ¿qué me está diciendo esa S, conocido como el possessive noun? Me está diciendo que este salón es de Pasi. ¿De quién es el salón? De Pasi. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me está diciendo. Yo podría poner, luego voy a borrar, por ejemplo, de salón of Pasi. Por ejemplo, podría poner eso. Pero en lugar de poner eso, es más fácil, es más sencillo, es más económico poner solo este apóstrofe. No se llama comita arriba, ni un palito arriba. No se llama así, se llama apóstrofe. Apóstrofe en English es en DS. Y la S me está diciendo que esto le pertenece a la niña Paz. ¿Ok? Veamos, ¿cómo se usa entonces? ¿Tiene algunas reglas de uso? ¿Tiene algunas reglas de uso? ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de algo que queremos mostrar que las cosas pertenecen a alguna otra persona, nosotros podemos usar el possessive noun para explicarlo. Ya no sé si alguien me ayuda a escuchar algunos audios para que entiendan bien este tema, please. Okay. Bye. Por ejemplo, dice: el libro no le pertenece a John. ¿De quién es? Vea, ese es de William. Y aquí le ha puesto. Aquí le ha puesto el de, mire, ese es de William. Ellos son los, ¿de quién son padres? Son los padres de Andy, no son los padres de Donna. Esa es una forma. Cuando usamos el apóstrofe para mostrar que algo le pertenece a una persona animal, cuando el posesivo es en singular, escribimos el apóstrofe más la S después del nombre. Por ejemplo, la bolsa le pertenece a Sandy. ¿De quién es la bolsa? La bolsa es de Sandy. Vea, mire,
la trompa del elefante? ¿De quién es la trompa del elefante? Ok. Luego, con los nombres regulares. Dejo ahorita. Con los nombres regulares, en plural, agregamos el apóstrofe y después la letra S. Dependiendo de cómo algunas reglas las va a hallar, que dicen que después ponen la S, luego el apóstrofe, y algunos otros ponen la S, los nombres que terminan en S, ponen el apóstrofe y luego agregan S. Algunos dicen que solo se agrega el apóstrofe. Algunos otros, y vamos a ver ejemplos, dicen que no. ¿Qué están viendo ahorita? ¿Alguien que me confirme qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Ven el manual? La lámina, teacher, de la página, ajá, donde tiene los ejemplos. Perfecto, entonces déjenme ver ahorita, va. Comparto. Va, acá está, miren. Sí, el manual. Perfecto. Vamos, va. Ya vimos los posesivos, adjetivos posesivos y el nombre posesivo. Entonces, vea una vez más acá, que ahí está, miren. Our teacher's name, el nombre de quién es el nombre de nuestro profesor, our teacher's name, la dirección de Pedro. Yo podría decir, por ejemplo, Marcos addresses o a Marcos address, mire, y le pongo un apóstrofe y una S. Vea, Melissa Endoras, last name. Este apóstrofe y esta S me dice a quién le pertenece de lo que estoy diciendo. Pero lo que les quería mostrar, otros dibujos, era que, por ejemplo, dígame. ¿Perdón? Tuve problemas con la conexión a WhatsApp y pues acabo de volver a entrar de nuevo. De verdad. Vaya, pero no pudo, si así lo vi, que no pudo trabajar en el grupo más que todo, Marcos. En el grupo no lo pude ver. Sí, entonces me perdí todo. Ya, le explico, no se preocupe. Vale, estoy explicando el adjetivo, el possessive noun, Marcos. El possessive noun digo que es esta S que hace pertenencia de esto, de esta cosa, a esta persona. ¿Ah? Este apóstrofe y esta S hace pertenencia de esto a eso. Por ejemplo, lo mismo acá. ¿De quién es la dirección? De Pedro, están solicitando la dirección. Entonces, Marcos y todo lo demás, este apóstrofe y esta S es lo que hacen eso. Mire acá, Melissa Endoras, last name. ¿De quién es? De Melissa Endora. Y la parte que explico un poco, voy a borrar los dibujos otra vez. Y la parte que explico, vean por ejemplo acá, lo que les explicaba acá. Acá explicaba, por ejemplo, que, vea, aunque termina en S, siempre le pone una S. Es decir, que algunos podrían poner, por ejemplo, post name, ¿eh? Por ejemplo, y siempre está bien, o lo que han puesto aquí, boss's name, ¿ok? Entonces, eso aplica para el possessive noun. Dejo, voy a borrar todo. Bye. Dejo esto, dejo de compartir. ¿Preguntas con esto, por favor? ¿Preguntas, Marcos? Ya vamos a ver si vuelvo a reexplicar, pero para usted. Dígame. La verdad no entendí, teacher, porque desde que inició la reunión, no la pude conectar. Ah, ok. Vale.
Decía, por ejemplo, que así se usa generalmente, Marcos. Le ponen este apóstrofe y esta S. Y que cuando hablamos de algo que le pertenece a alguien, es de decir, por ejemplo, la muñeca es, bueno, por ejemplo, puedo decir el salón de la niña Pasi, digo Pasi salón, y ya sé que ese salón es de la niña Pasi. Rodolfo salón, todos esos, ustedes oyen que se ponen Ellis salón, que se ponen Chusitas salón. Entonces, esa S que a veces la gente no sabe ni para qué sirve, pero como dicen que suena bien chivo y se ve bien chivo, entonces lo pone esa S en realidad para el inglés significa pertenencia de, y lo indica este apóstrofe y esta S. Eso es básicamente. A una persona. ¿Perdón? Es como que le pertenece a alguna persona. De hecho, ¿qué es lo que pertenece a alguien? Por ejemplo, Marcos, déjeme ver. Por ejemplo, este ejemplo, va, mire, este ejemplo, a ver acá, dice, ese libro no le pertenece a John. Ah, ok. ¿De quién es el libro? De John. De Williams. Y este apóstrofe, esta S, es lo que dice que eso es de Williams. Lo mismo aquí. Okay. Mire, Andis. Okay. Este apóstrofe y esta S dice que son los padres de Andy. Okay. Así es como funciona. Okay, ¿preguntas, chicos? ¿Preguntas, chicos? Teacher, I have a question. Tell me. Siempre se le agrega una S cuando se agrega el apóstrofe o no necesariamente tiene que llevarla. Ah, esa es la parte que estaba diciendo, Milton. Siempre la va a llevar. Lo que algunos dicen, y por eso mostraba, permítame, le comparto acá, y por eso mostraba esta parte. Por ejemplo, Milton, es esta, miren. Que algunos dicen acá que bien puede ir apóstrofe y la S, y algunos otros dicen que solo puede ir el apóstrofe. Por ejemplo, que dijera... Ahí, miren. La diferencia... Que aquí dice boss. Que la apóstrofe va en medio de la S en la primera. Exacto, pero no es tanto eso, sino que esta regla pasa, Boris, solo cuando los nombres terminan en S. De ahí, Boris, déjeme ver, voy a borrar todos los dibujos. Dejo de compartir, va. Por ejemplo, si usted ve aquí. Ve que en todo se le agrega la S, miren. Y el apóstrofe. Solo a veces, como ya lo expliqué, cuando el nombre termina en S, es que algunas veces algunos deciden omitir la S, no el apóstrofe. Eso es lo que pasa. Mire, por ejemplo, los ejercicios que ya vamos a hacer. Y acá los puede ver. ¿Preguntas? Sí, teacher. Dígame. En el caso, como lo que acaba de explicar usted, ¿verdad? Que cuando termina en S podemos solamente el apóstrofe. Uh-huh. Entonces, en ese caso, ¿cómo diferenciarlo? Si a la hora de pronunciarlo, porque en ese caso no habría cómo pronunciarlo. By the context, Mr. Vladimir. By the context. I mean... sometimes in English you have to differentiate by the context. It means you have to know o tiene que saber en qué contexto me está hablando. Por ejemplo, como le decía, cuando usted oye el what's cookie, por ejemplo, usted no va a decir quizás me está ofreciendo una galleta, ¿verdad? O me está diciendo quiere galleta, what's cookie, sino que en realidad es un saludo. Hey, what's cookie, man? Okay. No va a pensar, ¡ey, qué galleta! Y usted se quede así, mire, pero es que a mí en el cole me enseñaron que era galleta
y quizás qué galleta, y usted va a entrar en un conflicto en su mente y ya no va a saber qué contestar. Entonces, Josué, muchas veces, por ejemplo, si yo le pregunto, oiga bien, si yo le pregunto, what's your boss name, ¿qué va a entender usted que le estoy preguntando? Le entendí cuál es mi nombre. No. Listen, what's your... ¿Cuál es el nombre de tu jefe? Exacto, what's your boss name? Exacto. Ah, y usted podría decir, my boss's name o my boss name. Y yo entiendo cuando usted dice, my boss's name is Eduardo, por poner un nombre así. My boss's name is Eduardo. Entonces, el nombre de mi jefe es Eduardo. Y lo mismo que usted diga, my boss name is Eduardo. O sea, yo ya sé mentalmente que usted me está diciendo que el nombre de su jefe es Eduardo. ¿Ah? Thank you, teacher. Okay. Who else? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Alguien dijo teacher y hoy ya no? Teacher. Hi. Con respecto a lo que estaba hablando de la palabra cookie, ¿se pronuncia igual y se escribe diferente o se escribe igual y se pronuncia igual? No, es que se pronuncia igual y se escribe igual. No, ok. Sí, se pronuncia igual y se escribe igual. ¿Quién es ese que me decía que no es? Ah, ok. Va, pero a ver, me dice, I cannot into the group, I mean... Ok, no sé, pero I don't know who is, yes. Si pudieran, niños, y solo como recomendación, en su, tal vez en su WhatsApp, pueden ponerse nombres para identificarlos. Hago referencia, por ejemplo, a algunos, pues no les conozco el acrónimo, pero sí, pues tal vez si pudiera un nombre y un apellido, ya por lo menos yo lo identifico para tomarlo en cuenta. Yo, ¿ah? Sorry. Era yo. Era yo. Ah, Marcos. Ah, perdón, Marcos. Ajá, no. Yo de hecho le iba a escribir. No se preocupe, Marcos, pero como a veces, ahorita está viendo el S, no distingo, pero bueno, ya sé que es usted, tranquilo. A veces ahí, para eso, porque no, después me cuesta identify you. Ok, vamos a la lista. Recuérdense que esta es solo para los que no estaban, para los que no estuvieron en el primer llamado. Veamos. Brenda Raquel Reyes. Present. Very good. Elizabeth del Carmen Martínez. Gloria Evelyn Vázquez. Present. Josué Samuel Reyes Castro. I'm here. Porfa, Lizeth Barrera de Payés. Present. Very good. Víctor Manuel Olmedo. Ángela Yasmina Medina. Present. Ah, ok, very good. Ok, guys. Vamos una vez más. Pero, bueno, Marcos, pero ya en otros grupos no he tenido problema. ¿El problema es el del internet o que le costó manejar la sesión, Marcos? No, el problema fue que cuando yo abrí la aplicación de WhatsApp, comencé a escribir pues la actividad, pero de pronto me salí de WhatsApp e intenté con el grupo y pues decía conectando al grupo o a la sala 3, algo así. Uh-huh. Y pues le di ok y de ahí ya como que se trabó. Ah, pues la recomendación es que se una primero a la sala quizás y después vea lo del WhatsApp hoy. Para que tal vez eso, esa puede ser la recomendación. Ok. Okay, bye. Let me see. Vamos a siguiente hoja. Después vamos a contestarlas todas, ok. Vamos a, let me see. Ok. I'm here. Ok. Possessive nouns. Boris, ya le vamos a mandar ahí.
Si terminan con esta hoja, pueden continuar con la otra y luego pueden irse a la parte escrita. Ok, a la parte oral, perdón, en donde pueden practicar. Ok. Ok, teacher. Bueno, vamos a ver, vamos a rehacer los grupos porque... Una pregunta tenía ahí. Dígame. Sí, que usted me mandó la página del WhatsApp. Uh-huh. Del grupo. Ajá. Entonces quería entrar, pero no me la lee. No sé por qué. Vaya, ya le voy a mandar, Boris, el enlace. Ahí con ese enlace se puede unir. Ahorita le mando el enlace, Boris. Que por ahí una quiere que salga una horita ahí, así como estamos ahorita, ¿o no? Sí, ya le voy a decir. Ahí está el enlace, Boris. Con ese enlace solo lo presiona y ya lo lleva al grupo de WhatsApp y bien solo se une el Boris. Okay. Ah, ok. Iniciar todas las sesiones. ¿Qué vamos a hacer en la página? Explico grupo por grupo. Ok, chicos. Ha sido cambiado el Facebook, el Zoom los cambia, sorry. No es mi culpa, niños. Ya voy a mandar la hoja para... Ok. Raquel y Boris. Muy bien, Boris, ya se unió al grupo. O ya puede ir a lo de... Sí, va. Sorry. Solo Boris me falta. Okay. My father's church. Teacher, how do you say my father's church? Sin que se oiga que estoy hablando en plural. My father. ¿Dónde? En la segunda. Ah. No, pero es que así se oye. Ah, así okay. Se oye, my father's. My father's. Yeah, my father's. Church. Porque es que no está diciendo en mis padres, sino padre, que ya cuando le pone el objeto, ya dice, those are my father's shoes. O sea, my father's shirt is neat. O sea, ahí dice ya la camiseta de mi padre. Ya se sobreentiende. What's the meaning of neat? Neat es, si no estoy mal, limpia, ordenada. Ah, okay. Uh-huh. Okay, thank you. What's the meaning of neat? Ajá, aseada, pulcra, limpia, okay. Ordenada. Un traductor a la mano. Pero en la segunda. Sucio significa dirty. Yeah, dirty. Sí, sí. Sucio. Uh-huh. Yeah. Chuco, como decimos en español. Los zapatos de Tom. De Tom están sucios. Están sucios. Ajá. Uh-huh. Ah, ¿y la segunda cómo sería? Shirt is neat. Pero ¿cómo diría la oración entonces? My father's. Exactly. Recuérdense, apóstrofe S, ¿verdad? My father's. Después de la R. Después de la R. Exactly, después de la R.
Okay. En la número dos, Chosa. O sea que al final. Problems. Teacher, una consulta. Ahí el que aparece en paréntesis es el que se le pone el apóstrofe. Y exacto. Es el sujeto al que le pertenecen las cosas o los objetos y es al que se le pone el apóstrofe. My father's. Exactly. Okay. Those are my father's shoes. Rachel's. Those are Rachel's shoes. What? And number three. Are Rachel's? Rachel's. Shoes. Yeah, Rachel's. 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 Okay. Rachel's. In a class of the postman teacher, creo nice. Que sí, ¿verdad? Postman's. Men's apostrophe S. Exactly. Taylors, Spiders, Bills, Pickles, and Sharon's. Problems? No, teacher. Okay. Vamos a mano, lo vamos transcribiendo y ahí vamos a contestar. Okay, very good. Problems. Solo, ¿verdad que siempre vamos a rellenar los exactly. Espacios en blancos? Exactly, los, Mr. Pineda, Mr. Larín Pineda. De, por ejemplo, solo un ejemplo. En la número dos diría, your shirt is neat. No, o sea, en como, este no. caso ya estamos trabajando con el possessive nouns, Mr. Francisco. Es my father's. Perdón. Apóstrofe. Tenía razón. Exacto. Tenía razón, entonces, mi compañera. Okay. Okay. Ya entendí. Ahorita vamos a empezar. Entonces. Okay, bueno, good. Voy a empezar. Gracias. You're welcome. Who is elegant or fancy? This is Mark. Number six. That. The policeman, policeman, yeah. Is smart. Es inteligente. Inteligente. Sí. Es que es inteligente, es como la ropa inteligente que hay hoy. Sí, ya aunque todo no inteligente. Hay ropa que le echan, por ejemplo, agua y no se moja. Es de ese tipo de ropa, es. Ok. Yeah. La compañera también encontró la traducción como que se traducía elegante. Smart, inteligente, elegante. Vamos a ver. Habría que ver. Podría ser. Pero generalmente, veamos. Oh, smart. Sí, es que smart podría ser. Pero es más inteligente, listo, hábil, bien hecho, por ejemplo. Ajá. Podrías, pero bien, pero siempre se refiere a inteligencia. Inteligente. Sí, yo me lo imaginé por los smartphones. Ajá. Teléfono inteligente. Cabal. Sí, pero es que siempre es, digamos. Ajá. Aunque muchas veces así, de alguna forma informal, también es irrespetuoso o grosero. Pero en realidad, solo todo refiere a listo, inteligente, o sea. Ah, pero es cierto, pero también es una ropa clásica, elegante. Ajá. I like your smart business dress, yeah, pero cuando es ropa es cierto, se refiere a elegante. Sí, tiene razón. Ese uniforme de policía es elegante. Exacto. Okay.
Exactly. Exactly. Very clever girls. Okay, number 8. The team. Questions? ¿Cómo diría formulada la número 4, teacher? Me quedé. Number 4. Number 4. Number 4. Is that the postman's bag? Okay. ¿Esa la bolsa del cartero? Is that the postman's bag? Postman's. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Questions? Sorry. I feel so good, so sorry. No questions. No. No. Smart guys, I'm leaving. No. Yes, sir. Donde dice that is Susan's new bicycle. Susan's, ¿verdad? Con la apóstrofe y la S. Exactly. Susan's. Okay. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, sí. You can go back to the page before. Okay, you can go back to the page before. Si sienten que ya terminaron y que esta estaba piece of cake, pan comido, pueden ir a la página anterior que estaba un poquito más bonita. Ah, sí. Ok, teacher. Yo conecté de hecho, eso estábamos hablando. De... Ah, ok. Ajá. Guarda, voy a revisarlo entonces. Voy a revisarlo entonces porque yo me conecté después. Ah, ok. Y ayer, teacher, no me pude conectar porque con el gran diluvio se fue la luz, me quedé sin inter y no me iban a dar los datos para conectarme, teacher. Perfecto. Oye, me perdí mi clase. No, no se preocupe, ahí está en YouTube, no es lo mismo, pero es lo mejor que le podemos ofrecer a Angela. Ok, lo voy a repasar, teacher, gracias. Perfecto. Si tiene WhatsApp, ahí está la página anterior, la que estaba viendo. Ah, perfecto. Ok, ya ahorita lo ahorita, compartir, pero... entonces, claro. Ajá, bueno. Oh my God, what's up? Aquí ahorita luchando with con es que bueno tenemos esa duda de ejemplo bueno la primera verdad estábamos que hablándola y my father's bueno usted no la explicó ¿va? Digamos que my father's ahí sí va a ser con el apóstrofe y ese, pero no sé cuándo en teoría tendría que, lo explicó la compañera de que si terminaba en ese, pero no me queda muy claro, o sea, si termina en ese no puede llevar el apóstrofe, vea. No, si termina en ese lleva el apóstrofe, lo que la regla dice es que a veces solo lleva el apóstrofe y a veces lleva el apóstrofe y la S. Es diferente. Y lo explicaba con un ejemplo que está, por ejemplo, en el manual. Dije yo, aquí está, si lo pueden ver. Acá está. Mire, por ejemplo, acá está. Dice boss's name. Ajá, boss's name. ¿Usted ve? Boss's name. Pero yo también decía que es lo mismo decir my boss name. Solo con el apóstrofe. Exacto. El apóstrofe. Ya entendí hoy, sí, ya me. Perfecto. Claro. Si ya se aburrieron con esa hoja, recuérdense que está la anterior, que creo que no la han terminado. Sí, la anterior creo que sí, no, ni siquiera. La anterior está. Llegamos hasta nosotros.
Okay, you can go then, and you can practice orally after. Y pueden después practicarla oralmente, okay? My salvation. Hello. Hi, Miss Arana de Vargas. So, but you can work in the page before. Pueden trabajar en la página anterior que creo que está bonita y no la terminaron, me imagino yo. Yes. La terminaron. Yes, teacher. So, pues pueden empezar a leerlas oralmente, cada una de las oraciones, tanto la de las possessive noun and possessive adjectives. As by example, my father's shirt is neat. Those are Rachel's shoes. Is that the postman's bag? That is Miss Taylor's handbag. Y así, y leer la página anterior, ¿ok? Ok, teacher. Problems, girls, guys. Dígame. ¿El que no entiende? Hi. Literal V. Literal V. Me gustaría esa indicación porque no la comprendo. Literal V. Ah, solo tiene que subrayar cuál es la correcta. Ah, de acuerdo. Si es Judy o Judith, si es Susan o Susans, si es Katie o Katie's, girls o girl, Tom o Tom's. Y luego pueden ir a trabajar a la página anterior si no la terminaron. Okay. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Mm-hmm. Problems, guys. No, Raquel says no with the lips. En la segunda parte, teacher, me imagino que por el mismo ejercicio va siempre con la apóstrofe y la S. ¿O exacto, hay alguna solo tiene que subrayar la correcta. Ok. Uh-huh. Judy's, Susan's. Exactly. La tres y nos, creo que. Katie's. Girls. Katie's. Y Tom's. Girls and girls Tom's. And uh-huh. Exactly. Ok. Pueden trabajar en la página anterior que creo que no la han terminado, ¿verdad? No, esa no. Yo sí. Yo no. Ah, vaya, ya. Raquel les puede dar copia, miren qué. Ah, vaya, vaya. Ya estuvo. No, que la lean, Raquel, y usted les corrige si sí o no, Raquel. Ok. Ok. Ay. No se las ponga tan fácil. Ok. Her Joe. Sí. Her. Ok, la otra. You and I love reading. Yes. Hi, Angela. What are you thinking about? Oh my God. Your mind is flying, okay? What? Your mind is flying. Teacher. Okay. You and I love reading. Yes, I know. You and I love reading. Crime writing is. Crime writing is our favorite. Our favorite, yeah. Yeah, crime writing is our favorite. Yeah. Yeah. Oh, what's up? Oops. Oh. Our. Mm-hmm. Our, yeah. Our. Mm-hmm.
Our. Continuous, guys, reading, practicing the page, answering, I mean, reading in English, please. Okay, teacher. Leer en inglés, ¿qué leemos en inglés? Bueno, yes. En el de abajo, en el de subrayar, tenía una duda, kitten, o no sé si así se pronuncia. That is, ¿a dónde? This is Judy. This is pet kitten. Ajá, kitten, pet kitten. Yeah, soft kitten, little kitten, little ball of warm. Gato. Yeah, no. That's kitten es como gatito, exacto. Es okay. Kitten es como gatito. Okay. Kitten, gracias. Yeah. I mean, if you have seen soap opera, Big Bang Theory, you can listen to Sheldon. Soft, little kitten. Yeah, do you remember? Yeah. And after Penny, I think so. Penny, he's, hey, come on, Penny, let's sing. Soft, kitten, little. Sí. That's it. I remember. Yeah, I remember that it's in, okay? That's it. And my favorite TV child is fashion. Favorite. Later D, we are practice the number one exercise. Yeah, favorite. Letter D, it is raining. And you haven't got, You haven't got? Your umbrella with you, exactly. Little E. I'm here, guys. Do you have any problem, any question, any comment, any joke? What? No. Okay. You can be working on the page before. Pueden estar trabajando en la página anterior, ¿verdad? Que es la que no habían terminado. Pueden leerla también para ir pronunciando en inglés. Okay. Dios. Todavía no hemos terminado el literal B. Okay. Para ver si será que. Letter H. What about letter H? De la A, la A. Team is a. Is his. Santo Dios, ¿dónde está el suña? Me perdí. Yo le puse your. In which one? En la A, team is a boy. Is a boy. His surname is Corbes. Surname, yeah. Surname. Okay. Yeah. Team is a boy. En la B también. Yeah. What's up? What are you doing, Angela? I think that you are disturbing this girl because you speak English. Hi, teacher. What are you doing? Let's finish. So then you can practice on the page before, or even you can read the sentences. You can practice on the page before, or even you can read the sentences. Okay, teacher. Tim is a boy. Oh, let me see. Okay, Tim is a boy, and his surname is Forbes. Yeah, and everybody can read. You can lead them. Okay. Too much quiet, girls and guys. What about?
No, you don't have, I cannot listen to you, Mr. Eduardo, because you don't have your microphone. I don't know if you are complaining. Ah, perdón. No. Sorry. I watched you complaining, but I couldn't understand. Lo vi quejándose, dice, mire, no entiendo esto, pero no pude escuchar. En la página anterior tenía una duda. Dice, it's raining, me imagino que de lluvia, and you have it, como ten got, ¿qué es? Es una expresión británica, haven't got, no tienes. Got. Ah, ok, es ok. Es una expresión británica, haven't got. Ah, umbrella es sombría o paraguas. Exacto, ¿no? Haven't got es una expresión británica. Hay expresiones. Haven't got. Exacto. Okay. Hay expresiones. Hay expresiones que ya hacen. O sea, hoy, por ejemplo, estaba medio lloviendo algunas, como por ejemplo en inglés, I am all ears es una forma de decir te estoy escuchando. I am all ears. Y se escribe L-E-A-R-S con no, dos. Se dice dos, así. Se dice I am all ears. Se traduciría algo así como soy todo oídos. Ears. I am all ears. Okay. Gracias. You're welcome. I am all yours. Don't jerk. You're alone here, Mr. Scarballo. Let me see, I want to show who is the winner of today. I have forgotten. No, that's it. Mrs. Carballo, today you are the winner, Mrs. Carballo. En español, por favor. Hoy usted es la ganadora. Usted se tiene que quedar 10 minutos después de clase, after class. Okay. Teacher, what happened? What happened with? What happened with Angela? She's the winner. I mean, every single night we have a winner of lottery, and today is Delmi Noemí Rivas Carballo. Oh, congrats. Tell me, congrats. You can. Okay. I don't know. I don't think she's so thank you. Happy. I don't think so. She's so happy. I mean, she's thinking because she's going to go to the bed maybe 10 minutes after she goes to bed every single night. Okay, guys. Let's gonna see our manual, okay? You have your manual. And I will show you some exercises that we have in our manual. Okay, remember, this is the use of possessive adjective and possessive nouns, okay? And, sorry, possessive adjectives, they have according to the subject. Pero recuérdense que ustedes también ya han visto esa parte de, mire, pero aquí dice team. Entonces ya no dice ni he, ni you, ni he, ni she, ni it, ni we, ni they, sino que dice team. Ah, pero team es un él. Por eso es de que luego vamos a responder las preguntas. Ah, pero ahí dice Tina. En lugar de she, es Tina. Ahí dice el perro, entonces es it. Ahí dice Tommy y yo. Nosotros, Tommy y tú. Ellos,
Los colores, ¿a dónde los podemos poner, teacher? Recuérdense que estos tres son terceras personas y son en singular. No existen en plural. En plural solo hay al igual que esto. Si usted quiere muy español, vamos a decir que esta es la primera persona. Esta es la segunda persona del plural. La tercera persona, todas son en singulares. Estas son terceras personas. Ok. Y luego, cuartas. No, esta una vez más es la primera persona y esta es la segunda persona. En plural. ¿Y cómo lo sé? Sostenga una conversación. Eso le va a ayudar. Al sostener una conversación, ¿quién es la primera persona que habla? Yo. ¿A quién se dirige? I. Exacto. Es I. ¿Y a quién se dirige? You. La segunda persona. Exacto, a la segunda persona. Y digamos que a usted no le gusta, pero digamos que va a hablar cosas que no debe, ¿de quién va a hablar generalmente? Tercera persona. Ah, ¿quién sabe? Persona. Eso sí se lo saben, ¿ok? Ah, pues. He or she. Entendió, entiende, va. Ah, ahí se entendieron, ¿verdad? Ah, pues eso es. Por eso es que se les conocen como la primera, segunda y la tercera persona. Y ya luego, si vuelven a hablar nosotros, ya estamos hablando las primeras personas del plural y ya las segundas personas. Y acá pueden incluir eso. Las segundas hablamos de ellos. Ya no hay terceras personas porque se volverían siempre ellos. ¿Ok? Eso es así de sencillo. Creo que con ese ejemplo todos entendieron. Veamos entonces. Vamos a hacer los ejercicios. Ask a partner to spell the following information and write on the space. Use capital letter for proper nouns. Your teacher's name. Guys, what is your teacher's name? Full, please. Carlos. Completo. Carlos Najarro. Sí, pero es completo, eso no es completo. Completo son los dos nombres y los dos apellidos. Two last names. What is your last name? Uh-huh. I know it's Carlos Najarro. Punto de examen, punto de examen. Ustedes están igual que el meme, dice. Estudié bastante para el examen. Primera pregunta, nombre del profesor, yo, y sale aquello todo. Your perfecto. Teacher name. Ajá. What is Carlos, your teacher's name? Ajá. Carlos Alexander Najarro Cruz. Excelente. ¿Quién tiene 10 en la plataforma? Yo le modifico las notas. No, mentiras, no puedo. Classmates occupation. Una ocupación de algún compañero, y ahí ustedes saben que tenemos engineers, journalists, assistant, I mean, creo que hasta presidentes tenemos, no sé. Cashier. Cashiers, entre otras. Classmates names, nombres de los compañeros. Manager. Tenemos nombres como Vladimir, Raquel, Francisco, Edgardo, que ya me volvió a cambiar el nombre. No sé qué le pasó. Ya lo había renombrado, pero ya se puso otra vez ahí. Tiene número, tiene código del pixel. Okay. Classmates last name. Last name es un apellido, ¿verdad? Okay. A classmate last name like Alvarenga, Mariona, Serrano, maybe Aguilar, I mean, whatever. Teacher. Hi. Lo que pasa es que se me sacó del grupo, no sé por qué. Tuve que volver a entrar, no sé por qué. Va. Perfecto, no se preocupe entonces. Solo déjeme. Es Alfredo, ¿qué? Serrano. Alfredo Serrano Santa María. Yes. Ajá, Edgardo es, para ser exacto. Okay. Edgardo. Perfecto, Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Perfecto. Okay, ahí está. Thank you, teacher. Very good. Filling the blanks with the classmates' information, ¿ok? Vamos, hagamos esto, vaya. No sé, hagamos esto. Vamos a tener, quiero ver, sí, 5 minutos.
llenemos esto, vaya. No sé a qué compañero ahorita puede abrir micrófono y preguntarle a alguien, what is your first name, what is your middle name. Middle name generalmente se conoce como el segundo nombre que te han dado, y last name obviamente son tu apellido o tus apellidos. What is your last name? ¿Cómo preguntamos cuál es tu ocupación? Para que lo hagamos. ¿Quién se recuerda? What do you do? Excelente, Nelson. Very good. ¿Y aquí cómo preguntaríamos? Boss's name. ¿Cómo preguntaría? Se preguntaría cuál es el nombre de tu jechu. No, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de tu jefecito chulo? How do you boss name? No, es what's your boss's name? Y aquí workplace solo donde trabaja. Vamos, hágalo de algún compañero. Se lo voy a dejar acá. Tenemos más o menos 5 minutos. Ahí elija. Si quiere hacer alguno de la clase, pregúntele. Teacher. Ahí. El manual, ¿verdad? Que ya lo compartió en el grupo. Sí, pero si quiere alguien que no lo tiene, lo puedo buscar ahorita y se los comparto una vez más. Buen día, por favor. Es que como tengo un montón de grupos, pero entonces se me pierde y tengo que estarlo buscando. Ok. No, don't worry, be happy. Y creo que me he equivocado porque entré a la plataforma y he hecho 3 tareas. No sé si las tenía que hacer o no las tenía que hacer. No, pero, o sea, si las tiene que hacer. Porque las tareas son estas, ¿verdad? Las que aparecen aquí en el manual, o también las de la plataforma. No, son las de la plataforma. El manual aquí casi lo vamos completando. Ah, ok. El manual aquí lo vamos completando. Teacher. Diga. Gracias. Tengo una pregunta respecto al manual. Dígame. El manual, para completarlo acá nosotros tenemos que llenarlo y enviarlo. No, o sea, lo vamos completando. Lo suyo debería ser completarlo y tenerlo para autoestudio. No es que me lo tienen que mandar a mí ya lleno. El manual se vuelve guía, una referencia y un apoyo. Sí, sí, comprendo. Gracias, teacher. Entonces solamente sería la tarea que nos queda, solamente la que aparece en la plataforma después de cada clase. Así es. Ok, entonces. Ahora, si ustedes quieren más tareas, yo les mando. No, thank you. No. I don't know why, my God. I'm a happy joker y queriendo apoyarlos, ok? I don't know why. No. Okay, just 1 minute. One more time. So let me add one more time. Mejor la de Britney, baby, but more time. Mejor la de which one? La del señor Never Say Never. O la que cantó Jarana cuando ya nos vamos. Please don't go. Please don't go. ¿Quién me está manchando el manual? Niños, se me están portando como estudiantes. Es un hacker. I don't know what. ¿Cómo dicen los profesores? ¿Qué? Me manchó la pizarra y encima me lo hizo con pilot permanente. Sale a buscar el alcohol. Aquí sería, what is your occupation? Yeah. Ah, no, en esta. What do you do?
es la pregunta. What do you do? Y en la de Bob's name. Ahí sí, what is your? Your boss name. Boss's name en este caso. Workplace es el lugar de trabajo. Así es. Sí. What is your workplace? Exactly. Okay. And what is your middle name? Exactly. Y en la primera teacher es lo mismo. What is your first name? Yes. Sí. Aunque si usted no quisiera hacerlas todas, podría decirle what is your full name a alguien, que le puede decir cuál es tu nombre completo. Y ahí se ahorra, es más económico. A ustedes les encanta gastar, como tienen Bitcoin, ¿no? Le encanta gastar de más. Hay que ahorrar hasta en palabras, niño. El lenguaje es eso. Tiene una belleza económica. Workplace, ¿qué workplace, es? Workplace, trabajo, lugar de trabajo. ¿Lugar o trabajo? ¿O solo trabajo? Lugar de trabajo. Muy bien. ¿Y si yo quiero deletrear, cómo voy a preguntar? ¿O si yo quiero que deletree algo? How do you spell? Yeah, that's it, Carla. What is your boss's name? Solo le falta el question mark. Question mark es el símbolo de pregunta. Mm-hmm. Ok. Dejo de compartir. No sé quién me manchó la pizarra. Después vamos a hablar con la coordinación para que... To speak to you, okay? To speak to you because I don't know who was. Okay, guys, let's gonna check the pages that we have studied before, okay? Vamos a estudiar las páginas que teníamos un poquito antes. Vamos a ver si las alcanzamos. Espero que las alcancemos a resolver todas, okay? Veamos uno por uno y las que no las vamos a resolver. Delmi, number one. Lista, teacher. De la página número uno del mi possessive adjectives. Ahorita estoy en la uno, niños, para que no se me vayan a confundir. Página uno, possessive adjectives. Possessive adjectives. Ajá. Mira, en la pronunciación yo ando bien mala. No se preocupe, tranquila, tranquila. Si no, yo se la corrijo, que para eso está su querido profesor, your dear teacher. Todas me las va a corregir, pero bueno. No se preocupe. Thing is boy and his son name is Forbes. Exacto. Tim is a boy. Exactly. And his surname is Forbes. Exacto. His is the answer there. His. Muy bien. Vladimir Alvarenga se salvó porque no sé por qué hoy me mandó a Delmi la primera, el Zoom, y lo mandó a ustedes segundo, pero that's okay. Ajá. Relatamos. Ok. B. Ajá, B. They cut it a bit. His hairs are black, white, sport. Exactly. The cat is a pet. Its ears are black with white spots. The cat is a pet. His are. Its are ears. Its ears. Sus orejas. Uh-huh. Its ears. Sus orejas are black with white spots. Son negras con manchitas blancas. Okay. Very good. Sandra Patricia. Number. Letter C. Okay. I am the senior. Mm-hmm. And my favorite TV channel is fashion. Yeah, I am a designer. I am a designer. Designer, yes. Soy un diseñador. Very good. Okay. Carla María.
Thank you, Sandra. Letter D, Carla. Okay, little E. D. Oh, D, okay. It is raining. Uh-huh. If you haven't got your umbrella with you. Excellent, very good, Carla. Orfa, letter E. Si está leyendo, Orfa, porque veo que está moviendo los labios, pero no tiene el micrófono abierto. Hoy sí. Ah, hoy sí. No había activado el micrófono. No se preocupe, que a todos nos pasa. Danny and you are things or parents are Mr. and Mrs. Brown. Mrs. Brown, very well. Solo twins, twins, que son gemelos, twins. Okay. Okay. Bueno, niños, denme espacio para seguir. Solo voy a pasar lista antes de que se me olvide, porque a veces ya me ha pasado. Si es que, y luego continuamos. Veamos. Ángel Aguilar. Present. Boris Alvarenga. ¿Qué pasó? Varios que se me han ido. Tuvieron 20. Bueno. Brenda Reyes. Present. Delmi Carballo. Present. Edgardo Serrano. Present. Elizabeth Martínez. Francisco Larín. Present. Francisco Mariona. Present. Gloria Vázquez. He went. José Ruiz. Present, teacher. Josué Alvarenga. I am here, teacher. Good. Josué Reyes. I'm here. Julio Gómez. Yes, I think that Julio Gómez, he went out. A ver, bueno. Marcos Melgar. Present, teacher. Okay. Milton Sola. Present, teacher. Orfa Barrera. Present. Sandra Marroquín. Present. Víctor Olmedo. Mauricio Vindel. Present, teacher. Ángela Medina. Present, teacher. Ok. Well, continuemos entonces. Orfa. Josué. No, ¿a quién? No me mencionó. ¿A quién no mencioné? Carla, Carla, no escuché que me mencionara. No la mencioné. Carla Beatriz. Ah, ok, me la salté. Sorry. Ok, veamos. Josué Samuel. Letter... F. F. Ajá. Yo tengo your take no. These green pills, pencil. I like your colors. I like their. They. Porque es de ellos. No es tuyo, es de ellos, el color de ellos. Okay. Aunque es de ellos en objetos, es de ellos el color. I like their color. Their color. Yeah. Exactly. Francisco Eduardo Larín ya estuvo, ¿verdad? No. No. Ah, okay. Perfecto. Letter H. Letter G. 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 The girl G. is crying because here. Here.
hair, perdón, hair doll, doll is dirty. Exactly, the girl is crying because her doll is dirty. La chica está llorando porque su muñeca está sucia. Perfecto. Mr. Melgar, letter H. Este, no la terminé, teacher. Me quedé corto. Ángela, ayúdenos con la letter H. Ángela. Okay, wait. Yeah, wait a minute. Okay, letter H. Okay, let me see. Okay. You and I love reading. Yeah. You and I love reading. Crime writing is our favorite. Yes, very good. Raquel, letter I. Thank you. You're welcome. I'm Sam, it is Santa Claus, but her beard is white. Yes. Sam isn't Santa Claus. En este caso creo que Sam es de Samuel, así que creo que refiere a un él. Es Sam isn't Santa Claus, but his bird is his bird is white. Yeah. Okay. Okay, very good. Veamos. Nelson. No. Sí, Nelson, number J, letter J, sorry, Nelson. Letter J. Oh, okay. Sarita is Spanish book. His name is Blocky. Is por, no, va, pero es que me confundió. Se fue en la J y terminó con la K. Ah, perdón. Repito ahí, okay. Para no robarle al vecino. No se preocupe. Sarita is Spanish book. His mother is Portuguese. Portuguese. Sarita is Spanish, but her, porque es de ella, de Sarita. Her mother is Portuguese. Her mother. Corrijo entonces. Yes. It's her mother. Yes. Thank you. Williams Mauricio. Okay. Letter K. Letter K, yeah. That dog is my. It name is Blacky. Yeah, the dog is mine. Que se oiga ese mine. Así como the dog is mine. Its name is Blackie. Perfecto. Este, Ángel Aguilar. Mine. Just teacher. Letter L. Those pupils. Those pupils. 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 O puede pupils. Decir pupils. 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 Does pupils have come to new cities? Uh-huh. My favorite singer is Pavarotti. Luciano Pavarotti. Mamma mia, ragazzo. Pero la respuesta es there. Porque es de ellos. Those pupils. Okay. There. Okay. Su cantante favorito es Luciano Pavarotti. Ok. Milton. Letter N, Milton. Letter okay. N. This is a Brian Adams. No, ese es letter M. Letter N. M. N. La Inana. N. It's calling you. Ok. Scott, and you like surfing? It's your favorite spot. It is your no. It is. It is your. No, it is spot. There. Porque es Scott y él o Scott y tú. Okay, there. Exacto. It is their favorite sport. Okay, it is their favorite sport. Edgardo, letter O, Edgardo. Letter O, Edgardo, solo,
Yo solo dije hasta la M, yo y como las que había anotado, había aquí escrito en mi cuaderno, ya todas las dijeron. Ah, pero la M no la han dicho, así que le va a tocar la M. La M. M. La ajá. M. Hasta... Ok, ok, ahorita, teacher. Va. Lo que pasa es que me tengo que salir para ver la... Ah, no, solo di... Ah, bueno, pero no va. Este, sí, porque, y no la anotó, porque si no... La May. La M sería May. Ah, pero no, es you and I is our... This is Bryan Adams. You and I like this singer. Bryan Adams is our. ¿Por qué our? Porque es de nosotros. Nosotros. Exacto, porque you and I somos nosotros. ¿Ok? Okay, okay. Okay. ¿Quién me falta, niños? Who's missing? Nobody is missing. Okay, just for your self-study, solo para self-estudio, you can get the page, you can answer, you can translate by yourself. Pueden estudiarlas, pueden tenerlas, traducirlas por ustedes mismos. Okay. Por lo demás, como cantaba aquel, okay, close your eyes, go to your bed, darling. You can go to the class because we have finished, okay? Pueden irse para sus casas. Come on, Angela, what about? Okay, have sweet dreams, guys. Bye. Okay, Good night. Have dreams. Do your exercise, please. Study your manual. Answer the pages. Answer the questions on the forums and watch the classes again and again and again. Okay. Okay, teacher. Thank you. Bye. Goodbye. Teacher, ¿este video se ha grabado en YouTube o solo en la plataforma de usted? En los dos, niñas. Si alguien la quiere ver en YouTube, se va a hacer famosa. Oh, my God. Tiene 3,000 seguidores la página. Ok. Para okay. Mañana. Ah, okay. Para la próxima. Para... Nice. So you have to come and you have to be with your best dresses. Tiene que estar con sus mejores ropas y everything, ok? Yes. Okay, bye. Good night. Bye. Good night, everybody. Okay, Miss Rivas Carballo, I'm here just for you. Estoy aquí solo para usted. Tell me, what about? Okay. Bueno, al principio tenía ahí como esa duda, ¿verdad? Pero creo que ya lo aclaró con el ejemplo que puso en los possessive adjectives. O adjectives. Ajá. Uh-huh. You don't have doubts, no tiene dudas. Ah, sí, con referente a la plataforma. Ah, okay. No me había percatado que, bueno, yo solo estaba haciendo las tareas que tenemos ahí, ¿verdad? Estar el video, después la tarea, pero no me había percatado de que del video hacia abajo aparece pregunta. Ajá, ese es el foro. Ah, y esas no las había completado. Ah, pero esas sí tiene que completarlas, pero son más opcionales, o sea, solo es una respuesta. Es más tranquilidad. Las otras sí tiene que hacerlas porque van, digamos, van puntuadas. Esta también yo la reviso de comentarios, pero lo mejor es contestarlas. Trato de ponerlas a diario, pero créanme que no había podido poner las dos anteriores. Solo había puesto una, pero ya puse las otras dos. Para que ahí pongan, son preguntas sencillas para que practiquen un poquito. Sí, no me había percatado de eso, pero sí, ahora, ojalá o primeramente Dios mañana la voy a okay. completar. Sí, con referente al abecedario, tenía mis dudas en la palabra, en la W, o sea. Ah, sí, algunos dicen W o W, pero no, W. No hay, ajá, ¿qué le puedo decir? Okay. Pero por lo menos lo que dicen los americanos, W. ¿Qué pasó?
Okay, let me. Okay, Delmi, I'm here. Hola, teacher. Ay, la disculpa del caso. No, no se preocupe. Sí, es que siempre me he conectado desde mi compu, entonces habilito el WhatsApp y de ahí de una sola vez entro. Ah, okay. Pero tengo que descargarlo en mi cel. No se preocupe. Okay. Bueno, entonces esas eran mis dudas las que tenía con referente al abecedario. Ah, ok. En lo de también, en los saludos. Uh-huh. Usted mencionaba, uh-huh. Donde decía, it's a pleasure to, no sé qué. Aquí está. It's a pleasure to meet you. Ajá. ¿Qué? Un placer conocerte. O un placer. Es que puede ser un placer conocerte o puede Ajá. ser un placer verte también. Meet en realidad es reunirse. Ajá. Meet es reunirse. Entonces puede ser como un placer. Ajá, un placer conocerte, un placer reunirme contigo, verte otra vez. No tiene una traducción textual. Ajá. ¿Y el uso de good night y good evening? Pregunta que todos hacen. fíjese que en realidad le digo yo a la gente que puede comprobar que hay dos teorías. Ajá. Ahí como cada quien se sienta más cómodo. Hay una teoría que dice que good evening es para entre las 6 y las 8. Y que entre las 6 y las 8 usted puede usar good evening. Ajá. Entonces, perfecto. ¿Va? Pero hay otra teoría que dice que good evening es el saludo cuando tú llegas y good night es el saludo cuando tú te vas. Ah. Entonces, es decir, nadie se va a poner de acuerdo. Es que mira, yo pienso que, o sea, no nos vamos a poner de acuerdo. Yo siempre que me preguntan, les digo las dos teorías que existen. Ahí ustedes como lo quieran. Yo siempre digo good evening, good night, o sea. Pero hay gente que dice, no, es que good evening es para cuando uno llega y good night es para cuando se va. Y otra gente que dice, no, good evening es entre 6 y 8 de la noche y después you have to say good night. Pero eso depende de quién. Ahí sí depende de quién le quiera poner el qué, pues. Ajá, sí. Ah, bueno, sí tenía esa duda y yo dije, o sea. ¿Cuándo lo vamos a pronunciar? O... No, hay gente que dice good night cuando viene y otros que dicen good evening. En ese sentido no tiene una regla específica, ni yo no me voy a enojar porque, ah, no, mira, tiene que decir esto. Sí. Ok. Muy bien. Y conforme a las evaluaciones, teacher, digamos... me imagino de que va a haber una evaluación al final de cada módulo, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, sí. ¿Ya qué estamos haciendo? Si habla de evaluaciones, digamos, de manera académica, hay una uh-huh. al final, bueno, el miércoles, quiero ver, sí, miércoles de la otra semana tienen que hacer un examen de medio curso, por ejemplo. Y luego, pues al final del curso, ahorita no recuerdo la fecha de finalización, ese día tenía que estar haciendo un examen final. Se habla de evaluaciones académicas. Se habla de evaluación docente, creo que 3 días antes o 5 días antes les mandan un enlace para evaluarme a mí. Y luego el mismo día ya de la última clase hacemos una evaluación para INSAFOR, que sin esa evaluación no puede acceder al siguiente curso. Ok. Y va, digamos de que ya mañana terminamos el primer módulo, ¿verdad? Primer nivel, digamos. Nosotros mañana terminamos la primera unidad. Ajá. Del módulo. Ajá. Digamos, es una suposición, ¿verdad? Digamos. Ajá. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar para retomar el otro? Eso depende de inglés corporativo. A veces ellos arman los grupos rápidos. Y depende también de qué tan rápido reciban de su departamento de recursos humanos los papeles.
Ah, muy bien. Porque al recibir los papeles, ellos les mandan fecha, digamos, casi semana y media antes de que termine el módulo, les están pidiendo los papeles a Recursos Humanos para decir, ah, vaya, mire, mándeme los papeles de los participantes. Ya si ellos los mandan rápido, ellos empiezan a armar los grupos. Ok, está bien. Muy bien. Tenía otra duda, pero no sé si hacérsela, pero no se la voy a hacer. Pues sí, ya abrió la puerta, ciérrela. digamos de que si alguna persona que está inscrita deja el curso, abandona el curso, es cierto de que tiene que pagarlo. Realmente, les soy honesto, no conozco el trámite. Sé que sí, el curso tiene un costo, obviamente, sí. Y que, digamos, se asume entre INSAFOR y la empresa. Si quiere mi razonamiento, si quiere, personalmente he oído que sí lo hacen. Nunca he sabido de un caso, pero he oído que lo hacen. Así es que lo mejor es que al menos si usted, digamos, u otra persona se ha inscrito en el curso, al menos trate de terminar el curso tranquilamente y luego ya no se inscriba en los demás. Porque así como hay gente, digamos, que tal vez ha dejado, hay gente que yo ya llevé gente de 6 módulos, de 10 módulos. O sea, así como hay gente que quizás ya no puede seguir por motivo de trabajo, hay gente que sí, pues, ha logrado seguir y ha logrado completar, digamos, todos los módulos necesarios. Sí. No, pues en mi caso no, ¿verdad? Solo tenía esa duda, o sea, mi idea es de culminar, digamos, todos los módulos, primeramente Dios, ¿verdad? Ok. Pero sí tenía ese inconveniente porque sí habían ahí unos casos que estaban preocupadas una compañera porque me decían, no me conecté a las 2 primeras clases, pero fue por motivo de fuerza mayor. Lo que pasa es que, pero ahí hay una gran diferencia, porque decir, no se conectó a una clase, a decir, digamos, dejó el curso, hay una gran diferencia. Digamos, si ese es el punto, digamos, si llega, digamos, no sé, a la parte esa, digamos, financiera, tendría que dejar el módulo o abandonarlo, pero si no se conectó a 2 clases, pero luego viene y alcanza el porcentaje de asistencia requerido, no hay problema. Ah, ok. Está bien. Muy bien. Bueno, creo que bueno, no tengo preguntas. Ya no tengo preguntas. Okay. Qué bueno que evacué todas sus dudas, me parece. Sí. Gracias por aclarar mis dudas. Don't worry. Okay, I'm gonna be for you. Okay, if you have any question, you can do it. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla. Estoy para servirle. And see you tomorrow. Have a good night, okay? Okay, good night.